Hola, hola, buenas tardes. Todos sean muy bienvenidos. De verdad que nos sentimos bien emocionados, bien contentos. Sabemos que esto es algo grande. Estamos iniciando con una potencia muy tremenda porque sabemos que esto no ha sucedido antes. Los que están por la parte del Zoom, los que están por la parte del YouTube y los que están directamente por nuestro link, les agradecemos a todos. De verdad, estoy muy emocionado viendo a todas las personas de Cancún, de Perú, de España, de Bolivia, de Venezuela. También tenemos personas, Ciudad de México. Qué bien. Bueno, todos sean bienvenidos. De verdad que me alegra muchísimo que todos estén acá. Estamos en este momento por compartir un secreto. Es un secreto que hemos venido produciendo desde hace muchos años y que queremos compartirlo con ustedes porque sabemos que hay una necesidad muy grande dentro del área del e-learning a nivel mundial, a nivel mundial. Hay muchos intentos, hay muchas formas de hacer las cosas, pero hoy, nosotros tenemos la dicha de que pudimos armar un método infalible, un método espectacular. Lo que ustedes están a punto de ver es apenas un abreboca de lo que este método puede hacer por todo ese conocimiento que ustedes quieren compartir con las personas. Y no solamente eso, sino que muy importante, cómo pueden ustedes monetizarlo. Así que vamos a dar inicio. Todos sean bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, antes que nada, permitan, ustedes denme permiso para presentarme. Mi nombre es Daniel Ojeda Osorio. Soy el CEO de Do Producciones. Desde hace muchísimo tiempo he sido emprendedor. Yo soy comunicador social porque tengo una licenciatura en comunicación social y mención en artes audiovisuales. Aparte de eso, tengo muchísimos años con experiencia de docente, ya que por 10 años o un poco más estuve dando clases en diferentes universidades donde estuve compartiendo no solamente algunas de las cosas que hemos investigado referente a esto. Para muchas personas, la parte del e-learning es algo novedoso, es algo nuevo. Pero para nosotros ya tiene mucho tiempo que hemos venido trabajando con esto. Y cuando les digo que estuve casi 10 años trabajando con diferentes universidades en diferentes países, es porque hemos estado formando a licenciados en publicidad, hemos estado formando a comunicadores sociales, hemos estado formando también a publicistas para que puedan tener un conocimiento más amplio de cómo aprovechar al máximo todo lo que es la parte virtual. Ahora, así como ustedes, yo pasé muchísimo tiempo tratando de atinarle a la parte del negocio, del e-learning. ¿Por qué? Porque este negocio tiene una particularidad y esa particularidad es que nosotros no solamente lo hacemos por dinero. Claro, todos queremos ganar dinero y yo sé que muchos de los que están acá, aparte de que son personas que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia en algunos campos y son los campos y las cosas y los temas que quieren compartir, lo más importante es que también quieren obtener ingresos. Y hemos estado en eso. Incurrimos en diferentes tipos de negocio, incurrimos en diferentes nichos, todos que tenían que ver con la parte del marketing digital, con la parte de la conexión virtual, con la parte del dropshipping también. Estuvimos trabajando en gran manera. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas cosas están quizá un poco viciadas, poco viciadas, porque no se ha adoptado un método específico para poder trabajar y para poder aprovechar al máximo todo lo que nos ofrece este maravilloso mundo virtual del Internet. Y hoy pues estamos dispuestos a darles a conocer, y no solamente hoy, sino los 3 días subsiguientes, los 2 días subsiguientes, porque hoy apenas vamos a dar el inicio. Este es el arranque. Vamos con todo, vamos con todo. Voy a darles una introducción a lo que es este gran método ICB. Y de esta manera ustedes van a tener una concepción más clara de cómo nosotros podemos
de una manera definitiva, aprovechar nuestros conocimientos y compartirlo con otras personas. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, voy a compartir pantalla, permítanme, en este momento vamos a empezar. Ustedes tienen allí creo que ya mi campaña, mi pantalla compartida, ¿sí? No me había dado cuenta, creí que les estaba hablando yo solo. Ok. Ya tenemos la pantalla compartida, ya les dimos la bienvenida, estamos entonces ya a un paso de comenzar. Primero quiero hablarles de mi método. El método de idear, crear y vender es un método que está debidamente estudiado, pensado y estructurado para que la persona pueda, como le dije anteriormente, dar el máximo en cuanto a lo que significa la educación en línea. La educación en línea ha variado mucho, ha cambiado mucho, y sobre todo este último año nos dio un golpe duro a todas las personas que no estaban preparadas para salir a dar sus clases virtuales. Dar clases virtuales no es lo que se hace solamente en la escuela, sino que usted pueda tener un sistema, una metodología, y que esa metodología le traiga a usted un resultado. Por eso son tres pasos. Son tres pasos sencillos, tres pasos que usted va a aprender, y como ya le hemos venido diciendo, el primer paso es idear, el segundo paso es crear, y el tercer paso es vender. Generalmente, como ustedes pueden ver en ese recuadro, la falta de credibilidad que tuviera la persona y la falta de claridad, de enfoque que pudiera tener la persona, haría, eso sería uno de los principales problemas para poder idear un trabajo en línea o un curso en línea. Ese curso en línea, usted lo puede, esa falla, esa falta de claridad, usted la puede tratar de una manera directa, y yo le voy a explicar en esta tarde cómo podemos hacer para eliminar esa falla, así también como para eliminar la falta de credibilidad. Para crear los cursos, ¿cuáles han sido los principales problemas que se presentan? La falta de concreción, de ver exactamente qué es lo que queremos y podemos darle a la persona para poder crear un mensaje correcto. Eso también lo vamos a aprender. Y también, obviamente, la automatización, la programación de nuestro trabajo, de nuestros cursos, de nuestros e-learning. El uso inadecuado de herramientas ha sido uno de los principales problemas, porque no todo el mundo es programador, no todo el mundo tiene para hacer la inversión de que otro programe por él, pero hay técnicas, hay herramientas adecuadas, y nosotros vamos a mostrarle eso también en este segundo paso, que es cómo crear tu curso online. En el tercer paso vamos a ver vender. Las fallas que tenemos son fallas de venta, fallas de cierre, fallas de difusión, fallas de promoción, pero especialmente la falla en el cierre y la falta de crecimiento en el mercado. Eso es escalabilidad. Eso lo vamos a ver y lo vamos a comprender mucho más adelante. Pero vamos a dar inicio. Este método es tan sencillo como este gráfico que ustedes están viendo acá. Simplemente es pasar de un problema a una solución, o de unos problemas a unas soluciones, porque si tenemos diferentes problemas, vamos a ver directamente cuáles son las soluciones. Les explico rápidamente lo que significa este puente que hemos creado, porque usted va a crear su método, y su método es que lo va a llevar al éxito en el e-learning que está preparando. Entonces, viendo concretamente para qué se creó el método que estamos enseñándoles en esta tarde, estamos viendo que los principales problemas eran eso: la falta de claridad, la falta de audiencia, la falta de concreción, el uso inadecuado de las herramientas, la falta de crecimiento y falla en las ventas. Entonces, estudiamos cuáles eran los pasos necesarios para vencer cada uno de esos escollos, para vencer cada uno de esas situaciones inconvenientes para nuestro trabajo, para nuestro negocio. Entonces, ¿cuáles serían esos? Vimos que lo principal pues era lo que ustedes están viendo en esos 8 pasos que están allí antes de llegar a la solución. Es decir, ¿cuál es el mayor talento que tú tienes y a quién sirves? El nicho, crear la audiencia, el mensaje, la estructura, las herramientas, la conversión,
y la escalabilidad. Tenemos las soluciones para cada uno de esos pasos. Si usted puede seguir paso a paso todo lo que nosotros vamos a estar compartiendo, seguramente el resultado va a ser ¿cuál? Mensaje exitoso, enfoque, claridad, audiencia, automatización, escalabilidad y monetización. Eso es lo que todos queremos, ¿no es verdad? Así que eso es lo que estamos buscando y es lo que vamos a conseguir. Vamos a dar inicio entonces con el primer paso de nuestro método, idear. Todos ustedes saben que una idea parte de un deseo, de un pensamiento, y que cada uno de nosotros necesita expresarlo de alguna manera para que pueda materializarse. Pero una idea tiene que tener una claridad, tiene que tener un enfoque para que nosotros podamos llevarlo a concreción. Es decir, para que nosotros podamos tener la idea de cómo va a ser nuestro curso, necesitamos no solamente conocer, tener conocimientos, tener alguna cosa que nosotros sabemos hacer o que nos gusta hacer, sino que tenemos que seguir, buscar la manera de que eso llegue a la persona apropiada, ¿verdad? Y para eso necesitamos vencer algunas barreras, necesitamos crear una audiencia específica y entonces allí es donde vamos a tener los resultados. Este puente que ustedes están viendo acá, que viene siendo un tercio de lo que es todo el método, se trata solamente de la parte de idear. Vamos a ver paso a paso. En esta sesión de hoy vamos a ver paso a paso cómo idear nuestro curso en línea. Bien, como les habíamos dado a ustedes a conocer en los workbooks que les enviamos, pues es importante que nosotros conozcamos la identidad, que sepamos elegir nuestro nicho, cómo diferenciarnos también de nuestra competencia. No estamos basados en la competencia, al contrario, ni siquiera tomamos en cuenta la competencia, pero sí hay algo muy importante. Si algo, usted tiene que diferenciarse y para diferenciarse tiene que saber cómo se hace. Entonces vamos a ver, hay que romper ciertas barreras y principalmente crear una audiencia que sea una audiencia que se multiplique, que sea una audiencia que nunca deje de seguirle, que sea su propia tribu. Para eso vamos entonces a entrar en lo que es el primer punto, la identidad. Nosotros tenemos muchas cosas que sabemos hacer y la mayoría de los emprendedores, que son quienes están incurriendo dentro de los cursos en línea, la mayoría de los emprendedores tienen un problema principal y es que saben hacer muchas cosas y que dicen que pueden enseñar cualquier cosa. Pero hay algo muy importante y es poder identificar nuestro talento. El talento, muchas veces la persona piensa que un talento es una cosa que sabe hacer muy bien o que le gusta hacer mucho o que conoce muy bien. Pero fíjense ustedes en este gráfico que yo les estoy mostrando en esta ocasión, que hay cosas que nos apasionan, hay cosas que nos gustan. Yo pudiera ser alguien que me apasiona y que me encanta la música. Y cuando estoy tratando de tocar algún instrumento, se me da bien. Pero muchas veces, cuando yo estoy tratando de dar un aporte o de beneficiar, de servir a través de la música, pues eso no concuerda con todo lo demás. ¿Qué sucede en ese caso? Pues eso no sería un talento si no tiene estos tres componentes. Para que pueda ser un talento al cual usted le pueda sacar el máximo provecho, tiene que tener los tres componentes. Es decir, tiene que tener un propósito, tiene que servir a alguien, tiene que aportar para alguien. Tiene que usted conocerlo, tiene que dársele bien, tiene que hacerlo bien, tiene que ser una persona que se desenvuelva y se destaque en esas cosas que está haciendo. Pero lo principal, desde mi punto de vista, es que te apasione. Que sea algo por lo que tú puedas vivir y que tú serías capaz de hacerlo aunque no te paguen por eso. Porque tú lo que quieres es que las personas conozcan
esto que tú estás haciendo y que te ha aportado tanto beneficio y que te llevó de un lugar a otro, que te llevó de una situación a otra, y que es el solo hecho de saber, el solo hecho de saber que tú que puedes cambiar vidas de otras personas, eso te emociona, como me está emocionando a mí en este momento, ver que yo podría cambiar las vidas de ustedes a darles a conocer esto. ¿Por qué? Porque me apasiona este trabajo, y lo sé hacer. Y aparte de eso, pues estamos dando un beneficio, no solamente a ustedes los que están acá, sino a todos los que están conectados y a los que han estado siguiendo nuestro método y a los que han estado siguiendo nuestro trabajo. Entonces, ¿la identidad qué es? La identidad es que usted sepa exactamente cómo puede servir, quién se puede beneficiar, a cuántas personas puede usted beneficiar con lo que hace. ¿Cuál es ese talento que le apasiona, que sabe hacerlo y que a la vez puede, al compartirlo, multiplicarlo de tal manera que pueda muchas personas ser beneficiadas con eso? Si usted tiene esos tres puntos, ya usted ha conseguido su talento. Hay personas que sé que tienen muchísimos talentos y hay personas que son músicos, son cantantes, son pintores, son escritores y hacen todo eso. Y muy bien, qué bien por eso. Qué bien por eso. Pero cuando usted va a iniciar un proyecto, tiene que enfocarse en lo que más se destaca y en lo que más puede serle de beneficio a otras personas. Y aparte de eso, en que usted tenga el conocimiento, la experiencia y que usted sepa exactamente qué es lo que está compartiendo con las personas. El próximo paso sería identificar el nicho. Nosotros tenemos que elegir. Yo no digo, yo no uso mucho la palabra identificar, sino más bien elegir. ¿Por qué usted dice, por qué elegirlo? Usted puede elegir su nicho. Usted puede crear su propio público si usted elige bien el nicho. ¿Qué es el nicho? Obviamente, el nicho es esa partecita de todo el mercado a quien usted exactamente va a beneficiar con su trabajo. Recuerden ustedes que el trabajo de la educación en línea, es decir, compartir conocimientos en línea, hacer cursos en línea, de lo que sea que usted vaya a hacer cursos en línea, todo va a depender. Y todo lo más importante es que usted ayude a otras personas. Entonces, el nicho es exactamente ese grupo pequeño, reducido, al que usted va a beneficiar con este proyecto. En el mercado, por hablarlo así, el nicho en sí es un segmento de mercado. El segmento de mercado es algo completo, donde usted puede tener y puede abarcar todas las especies de clientes que puedan existir. Por ejemplo, hay segmentos de mercado que tienen que ver directamente con los textiles, hay segmentos de mercado que tienen que ver con automotrices, ¿verdad? Y esos son segmentos ya específicos, ¿verdad? Pero usted tiene que, aparte de su segmento de mercado, tiene que llegar a un mercado objetivo. Ese mercado objetivo, que es un grupo más pequeño, lo que ustedes ven acá en rojo, ¿ven? Si lo que ven los colores primarios afuera son los segmentos de mercado. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy un diseñador, y yo quiero crear un curso de diseño gráfico, pues el diseño gráfico sería su segmento de mercado, sería esa parte grande, ese recuadro grande que usted ve ahí. Pero yo voy a buscar un mercado más objetivo para hacer mi curso. Es decir, yo solamente voy a dar un curso de Photoshop. Entonces, esa parte roja allí ya es un mercado objetivo. Entonces, ya se sale del segmento de mercado que tiene millones y millones de personas interesadas en diseño gráfico y escogió o eligió un mercado objetivo que son las personas que desean aprender Photoshop. Pero no es suficiente. Usted dirá, ah, no, ya lo tengo. Doy un curso de Photoshop. Bueno, todavía ese, si aunque sea un mercado objetivo, le falta un paso más. Ese paso más es el nicho. El nicho es
cuando usted elige exactamente a la persona a quien quiere llegar sin querer abarcar mucho. Es decir, en el caso del ejemplo que yo les estoy dando en este momento, no solamente estamos agarrando gente interesada en diseño gráfico o gente interesada en Photoshop, perdón, sino que también yo voy a elegir mi nicho, que es personas que quieran restaurar fotografías antiguas con Photoshop. ¿Ven ustedes cómo se hace más pequeño el nicho? Y algunos de ustedes pudieran estar pensando en este momento, bueno, ¿y qué sucede? ¿Por qué si en vez de agarrar solamente el segmento que quiere restaurar fotografía, por qué no agarro a todos los que quieren hacer Photoshop? Es más personas, son más gente. Y agarro todo el diseño gráfico y doy cursos de Photoshop, de Corel Draw, de Illustrator. No. En eso consiste el método, en que usted identifique, en que usted elija exactamente un segmento y se centre en ellos y desarrolle exactamente cómo cubrir esa necesidad, cómo reconocer los problemas que tiene ese pequeño nicho que faltas que hay para poder cubrir esa necesidad, sino que ya usted pensó y trabajó en la solución. ¿Ven? Entonces, estamos entendiendo muy bien. Vamos a ver, voy a darme una vueltita por acá por el chat, porque tengo ratito que no lo veo. Busquen, vean ustedes entonces si me entienden, por favor, o si me estoy dando a entender en lo que es el segmento del mercado, en lo que es el mercado objetivo y en lo que es el nicho. Entonces vamos a ir, si ya entendimos esta parte, entonces con mucho gusto vamos a continuar entonces con lo siguiente. Vamos a ver. Y es lo siguiente, ya cuando usted eligió su nicho, pues tiene que conocer ciertas cosas que pueden llevarlo usted a dar un paso más allá. Hay que diferenciarse. Cuando yo les decía a ustedes hace ratito que no trabajamos con la competencia, es porque realmente no lo hacemos. Simplemente nosotros lo que hacemos es diferenciarnos. Diferénciate de los demás. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay que trazar un camino. Hay que trazar una meta. Pero para poder llegar a esa meta, hay que hacer un camino. Y ese camino es la metodología paso a paso de cómo llegar a ello. Eso es lo que se llama estrategia. Crear una estrategia es el fundamento que lo va a llevar usted después de haber elegido su nicho. Crear una estrategia es crear un paso a paso, crear una metodología que vaya llevando a toda esa persona a resolver, recuerdan el puente que les mostré al principio, a resolver de lo que es el problema hasta donde es la solución. Entonces, vemos el problema, sabemos cuáles son las situaciones de cada una de las personas de ese nicho, nos identificamos con ella, ¿por qué? Porque nos ponemos en su lugar y vemos que hay una necesidad y que esa necesidad tiene que haber una manera, tiene que haber un paso para poder resolverlo. Y si yo tengo eso, pues entonces yo lo voy a poner en marcha para que la persona se conecte conmigo y pueda resolver ese problema. Eso es una metodología, eso es estrategia. Entonces, para tú poder diferenciarte del resto de personas que está haciendo cursos, ¿por qué sucede que las personas salen a hacer cursos en línea y usted ve miles y miles y millones de cursos en línea de todos los precios, de todos los colores, de todos los temas? Y mucha gente está invirtiendo mucho dinero y ganando poco. Hay otros que están invirtiendo muy poco y están ganando muchísimo dinero. Y de eso es lo que nosotros queremos hablarle a ustedes. Pues, porque justamente si usted tiene una estrategia y tiene una metodología que funciona,
cada día se van a unir más y más a su comunidad y esa comunidad le va a dar resultados maravillosos. Eso es un sistema, eso es una metodología y siempre le va a dar resultados. El otro punto importante para diferenciarte es la innovación. Muchas veces nosotros creemos que innovar es inventar la rueda o es inventar el agua tibia. Y tenemos que darnos cuenta que la innovación es pasar, agarrar las cosas que ya están. Y esas cosas que ya están, esos medios productivos, esas cosas que están al alcance de todos, esas cosas que ya están descubiertas, colocarlas y darles un pequeño giro, un pequeño cambio, mejorándolo para que el resultado sea otro. Hay un dicho muy conocido que dice, pues usted hace las mismas cosas, va a obtener los mismos resultados. Entonces, si usted quiere tener resultados diferentes, ¿qué va a hacer? Va a hacer cosas diferentes. Pero para que se vea esa diferencia y esa diferencia sea buena, entonces usted tiene que hacer las cosas como hay que hacerlas bien. Eso es innovación. Cuando usted agarra todas las cosas que están por allí relacionadas con esto que ya identificamos de nuestro nicho, con esto que ya identificamos de los problemas que tienen nuestras personas, cuando ya tenemos una metodología, perdón, agarramos todos esos medios productivos y los vamos, esas ideas, todos esos protocolos, todos esos paradigmas que están dentro de eso, porque hay muchos paradigmas que frenan a las personas y dicen, no, pero es que esto no se hace así. A mí me enseñaron y a mi abuelo le enseñaron y a mi papá lo enseñaron de esta manera y siempre les dio resultado, así que a mí me tiene que dar resultado así. Pues no, esos paradigmas tenemos que eliminarlos de nuestra mente y agarrarnos de la innovación para cambiar, mejorar las cosas y tener resultados mucho mejor. De eso se trata diferenciarse, no de pelear, de luchar, de competir, de quitarle los clientes al otro. No. El mundo está lleno de personas, el mundo está lleno de gente que quiere conocer tu método. El mundo está lleno de personas que quiere conocer tu forma de dar a conocer lo que tú estás haciendo. Así que no nos preocupemos por la competencia, simplemente diferenciate. Estrategia e innovación. Las barreras que generalmente se nos atraviesan para poder hacer un emprendimiento como este, como un curso, generalmente la gente pone barreras externas. Dicen, no soy yo. Son barreras externas, es que no tengo aquello, es que me falta esto, es que no me dejan hacer tal cosa, es que mil excusas, pero hemos descubierto al hacer nuestras investigaciones que todas las barreras son mentales. Todas las barreras son mentales. Generalmente, dígame si no es verdad esta lista que tienen ustedes ahí a su izquierda. Dice procrastinación, desconfianza, pereza, miedo, confort, desconfianza, tecnofobia, infoxicación. Eso es demasiada información. Me dicen por aquí, me viene otro por aquí, me dice otra cosa, me viene otro por acá, me dice otra cosa. Y entonces la persona, tanta información que se infoxica. Eso es lo que nos pasa. Confusión. Cuando, oye, pero ¿será esto? ¿Será aquello? ¿Qué será lo que funciona? O mejor no hago nada. Y ahí se queda. Comparación, cuando empieza, pero yo no soy como fulano. Fulano sí puede hacer eso, porque mira, no, él tiene tantos años haciendo eso. Perdón. O fulano tiene dinero, él tiene mucho dinero, él puede hacer tal lo que quiera con eso. Pues ese tipo de comparaciones no le favorecen. La distracción, porque muchas personas dicen, oye, yo no tengo tiempo para ponerme a hacer curso. Yo no tengo tiempo para grabar, yo no tengo tiempo para sentarme a hacer una metodología, yo no tengo tiempo para hacer tal cosa. Ese tipo de distracciones hay que romper con eso también. La indecisión, pues sí lo hago,
Ahí está, sí lo hago, no lo hago, una indecisión. O no sé, mejor hago esto, o mejor hago aquello, o mejor hago aquello otro, y a la final mejor no hace nada, y así se queda. Entonces, vean ustedes que todas esas barreras son mentales. Siempre dibujamos que las barreras tecnológicas, ¿por qué no? Que faltan los equipos, que hay aquella cosa y que por eso no puedo hacer el curso. La falta de tiempo, como el ejemplo que les acabo de dar, o que no tengo yo dinero para poner en marcha un plan como este. Yo no tengo dinero para poder tener una metodología, para poder pagar, para hacer publicidad o para dar a conocer esto. No, 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 no. Eso se requiere mucho dinero. Pues déjenme decirle a ustedes que todas esas barreras son mentales. Todas, todas, todas. Dígame alguno si tiene alguna otra barrera para ver si es verdad que hay otro tipo de barrera que no es mental. Vamos a ver. Mírate, yo quisiera ver si hay en el chat, estoy viendo los tres chats, estoy viendo el de YouTube, estoy viendo el de Zoom y estoy viendo el directo con nosotros. Y no, todos esos son mentales, todas esas barreras son mentales. Ok. Ah, te estoy leyendo. Estoy leyendo por aquí, están haciendo preguntas. Bueno, las preguntas las vamos a ver en un ratito. Las preguntas las vamos a ver en un ratito. Alguien por aquí me escribe los tres grandes nichos. Son realmente no nichos. Esos son segmentos de mercado, son mega tendencias. Son mega tendencias, los nichos son muchísimos, son miles, son millones, pero hay mega tendencias en el mercado. Hay segmentos de mercado que son enormes. El segmento de la salud es un segmento enorme en el mundo que genera billones de dólares al año, billones de dólares al año. El segmento también de la riqueza, o sea, del dinero, el dinero el nicho, como le llaman, del dinero, pero no es un nicho. Recuerden ustedes lo que les estoy mostrando y quiero que ustedes se queden con esto, porque eso es parte de la infoxicación. Cuando hay una cosa por aquí, otra cosa por allá. Miren, un nicho no es ese segmento gigante que es salud, un nicho no es ese grande que es la parte de la finanza, del dinero. Un nicho no es las relaciones, no es un nicho, no, esa es una tendencia, es un segmento enorme, es un segmento enorme del mercado. Y este segmento enorme del mercado es el que maneja más dinero. Estamos yéndonos otra vez un poquito hacia atrás, hasta acá. Vamos a ver. Estos tres, pongan que ese azul sea salud, que este rojo o magenta sea el nicho de la finanza o de la economía o del dinero. Y que este amarillo sea el nicho de las relaciones. Sí, ahí esos son los nichos o los segmentos de mercado más grandes que existen en el mundo y los que generan más dinero. En esos tres está todo, realmente. Cualquier cosa que usted, mercado objetivo que usted busque dentro del mercado global, está dentro de esos tres nichos, de esos tres segmentos. Ya me está confundiendo. Dentro de esos tres segmentos. Pero vean ustedes que hay que irse más adentro al mercado objetivo y ese mercado objetivo todavía no va a llevar, no solamente a eso, sino que nos va a llevar a un grupo más reducido, pero el nicho no es la salud, el nicho no es el dinero y el nicho no es las relaciones. El nicho es esa tribu suya que va a restaurar fotografía con Photoshop. O que si usted es un hombre, un entrenador fitness, dice, no, no, yo les voy a enseñar a entrenar, a que tengan un cuerpo bonito. No, no, no. Mi nicho es las mujeres mayores de 30 años que desean tonificar su abdomen. Ese es mi nicho. El puro abdomen en solamente mujeres mayores de 30 años. Ese es un nicho que está dentro del mercado, del segmento de mercado de la salud, que está dentro del mercado objetivo del cuidado personal, pero su nicho son las mujeres mayores de 30 años que desean específicamente tonificar sus abdominales. Estamos
entendiéndonos, ¿verdad? Ok, esto porque me fui un poquito a los chats, a lo que ustedes están escribiendo por allá, para no dejarla sin responder. Pero vean ustedes, para romper todas estas barreras mentales que nos impiden dar el paso para poder hacer nuestro e-learning, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas barreras. O sea, identificarlas. Vamos a sentarnos, a acostarnos, a pensar qué es lo que me impide dar el paso. Vamos a ver, ¿será esto? ¿Será aquello? Agárrense de esos cuatro. Tecnología, finanzas, tiempo. Vamos a ver qué sería de eso. Ah, por aquí, aquello, por aquí, aquello, por aquí, aquello. Después de que usted empezó a identificar su problema, porque eso es un problema, y tiene que haber un paso para llevarlo y resolverlo. Entonces usted reconoce, usted dice, ah, no, sí, lo que me falta es esto. Por esto es que no lo he hecho. Entonces ya reconozco que tengo esa barrera. Esa barrera tengo que analizarla, ver cuáles son las cosas, cómo yo puedo romperla. Es decir, tiene que haber algo que elimine el miedo, tiene que haber algo que elimine la pereza, tiene que haber algo que elimine el confort, tiene que haber algo. Vamos a analizar, vamos a buscar, vamos a leer, vamos a buscarlo. Ah, aquí está, ok, ya lo estoy analizando. Vamos a evaluar cómo puedo aplicar eso en mi vida para poder romper esa barrera. Y cuando usted ya evalúa, analiza y ve aquello, ¿qué tiene que hacer? Actuar. Actuar. Porque si no actúa, sigue quedándose en el mismo sitio. Entonces, tenemos que actuar y así de esa manera rompe esa barrera. ¿Y qué va a suceder después de que usted rompe esa barrera? ¿Se durmieron los laureles? No. Vuelve a repetir. Identifica. Vamos a ver, analizo, evalúo. Repito, otra vez, vamos, adelante, 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 adelante. Y ahí usted se da cuenta que ya no hay barreras, no hay nada que lo detenga para poder llevar a cabo su proyecto. Vamos a seguir adelante. Es muy importante que nosotros veamos esta parte con bastante, cuidado. La creación de la audiencia, recuerden ustedes, Y yo quisiera poder profundizar un poquito más cuando estamos hablando de elegir nuestro nicho, de elegir nuestra persona, buyer persona, como usted lo quiera llamar, avatar, lo llaman de diferentes formas. Ese es su pequeño nicho, su pequeña tribu, esa es su persona ideal y usted tiene una relación tan íntima con su nicho que usted ya sabe cuáles son sus problemas, usted sabe cuáles son sus dificultades, usted sabe qué le hace sentir mal, qué le hace sentir bien, usted sabe cómo poder sacarlo de ese lugar. Por eso hemos creado esta parte importantísima de la creación de audiencia, estos pilares para la creación de la audiencia, donde en primer lugar usted tiene que tener una estrategia personal donde pueda captar y al mismo tiempo entregarse a usted mismo y captar la personalidad de esa tribu o de las personas de esa tribu, de ese avatar o de esa buyer persona. Entonces, cuando usted conoce estas técnicas, que llamamos la empatía, es algo tan sencillo como que usted hace una conexión personal, pero no con una empresa, no lo hace con un no, es personal, usted con la persona, usted con el otro, somos tú y yo, que en este momento estamos reconociendo que necesitamos avanzar y que tú me puedes ayudar y que yo te puedo aportar para que salgamos adelante. Esa empatía se logra nada más y nada menos que con tu historia. Una historia bien contada es una historia que puede generar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Conocemos a
miles de líderes y mentores alrededor del mundo que han hecho y han amasado cientos de millones solamente con su historia. Hay un caso de un networker que era guardia de seguridad en un centro comercial. Y esa historia de que él salió de allí y ahora es un hombre millonario, pues cada año le da mucho más millones. Entonces, tu historia, así como la mía, es lo que va a causar esa empatía con esa audiencia que tú estás creando. Necesitamos tener esa conexión personal. Tenemos que ponernos en los zapatos de nuestro buyer persona para comprender que exactamente yo he estado en tu lugar. Así como yo te lo puedo decir en este momento, si tú estás acá, es porque yo he estado en tu lugar. Yo he visto cursos, yo he estado en otros lugares, he estado haciendo todas esas cosas, yo he pasado, he invertido y he hecho todo eso, pero ahora estoy en un punto en que yo puedo decirte a ti que salgas de allí y que te conviertas en una persona exitosa con lo que tú sabes hacer. Y que lo que más necesita es estar preparado y tomar los pasos correctos. Es decir, un sistema, un método que te pueda llevar desde el problema donde estás ahorita hasta donde vas a llegar en el futuro. Eso se logra con la empatía, es el primer punto, el primer paso. El segundo paso es el aporte, porque nosotros somos personas, si usted está creando un curso online, usted es una persona que tiene algo que compartir. Como lo vimos cuando estábamos hace dos o tres láminas atrás, yo les estaba mostrando lo que es el talento. Usted tiene que identificarse, ¿verdad? Pero ya cuando usted tiene identificado exactamente, cuando ya usted tiene esa identidad lista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esforzarse para que el aporte sea mayor, para que la persona reciba más. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes movimientos, a través de diferentes entregas de valor, como la que estamos teniendo en este momento. Son entregas de valor completamente gratuitas y que le están aportando a ustedes un conocimiento de algo que no sabían. Quizá ustedes tenían una concepción, porque por allá fulano dijo esto, por allá fulano dijo otro, pero esto es una metodología. Esto es una metodología y es propia, que nos tomó muchos años poder llevarla paso a paso. Y por eso, pues ahora la estamos compartiendo con ustedes para darles este aporte de valor, de manera que ustedes puedan captando que hay una gran posibilidad de que usted pueda hacer algo mucho mayor. El aporte que usted le dé a las personas va a hacer que esa audiencia vaya creciendo. Nosotros estuvimos trabajando con muchos influencers, youtubers, tiktokers y personas que ustedes ven que son famosos y venden sus cursos de una manera estrepitosamente cara. Y la mayoría de sus cursos son viles plagios de personas de otros países, americanos o europeos, que simplemente los transforman y los tratan de adaptar al mercado latinoamericano, y quizás por eso mucha gente compra esos cursos carísimos y después, ¿qué pasa? Ni siquiera le sacan provecho. No quiero herir susceptibilidad, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me pasó. Yo compré cursos carísimos a gente muy famosa y perdí dinero. Pero por eso necesitamos una metodología. Para eso, usted tiene que centrar un compromiso con esas personas que están con ustedes en este momento. Por ejemplo, yo tengo un compromiso con ustedes y es que yo les voy a demostrar en estos 3 días que funciona mi método.
que funciona y que no solamente me funcionó a mí y le está funcionando a otras personas, que también te va a funcionar a ti. Ese es mi compromiso. Yo tengo mi promesa y te voy a enseñar mañana cómo hacer una promesa. Mañana no te vayas a perder la sesión de mañana, que va a estar extraordinaria. Tenemos ese compromiso con nuestra tribu, tenemos ese compromiso con nuestra persona y comenzamos a trabajar con ello. El siguiente paso, o más bien la consecuencia de esa empatía, la consecuencia de ese aporte, la consecuencia de ese compromiso, va a ser la conexión que tú vas a hacer con esta persona. Cuando se crea esa conexión real, que no es una conexión porque me sigues en TikTok, que no es una conexión porque me sigues en YouTube, que no es una conexión porque yo soy famoso, me tomé una foto contigo. No, es una conexión porque yo tengo un compromiso contigo, porque yo te estoy aportando valor y porque hemos creado una relación entre tú y yo, entre usted y su nicho. No se confundan. Recuerden, el nicho es aquello chiquitito, chiquitito. No se vaya tan grande. Después de que usted tiene esa conexión, hay suficiente confianza y esa suficiente confianza va a hacer que cuando usted saque su método, saque su curso, sea de lo que sea, hemos sacado cursos de diferentes temas, que lo hemos hecho algunos personalmente, otros hemos ayudado o hemos hecho proyectos con otras personas que han tenido muchísimo éxito con sus cursos y están ganando mucho dinero también, porque hay confianza en este método. Entonces, cuando usted crea toda esta audiencia en función de estos pilares que les estoy mostrando en este momento, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Ahí lo que va a suceder es nada más y nada menos que usted ya tiene una audiencia propia, una audiencia personal, y esa audiencia usted puede hacer lo que sea con ella. Vean ustedes, pues yo estoy mostrándoles, esto es importante, fíjense ustedes, vamos un poquito antes aquí. Yo sé, hay esta persona que escribió por Zoom que hay cosas que quizá usted ya ha escuchado algo de esto. Dice, oye, que si ya me dijeron a mí que yo tenía que buscar un nicho, ya me dijeron a mí que yo tenía que crear un mensaje, ya me dijeron a mí que yo tenía... Sí, pero no es eso. Yo no les estoy diciendo que hagan lo mismo que otro les dice. Yo les estoy dando a ustedes una metodología paso a paso. Una metodología paso a paso que si usted la hace, usted va a tener éxito, porque ya está probado. ¿Qué sucede cuando una metodología y un sistema está correctamente probado y sabemos que da resultados? Porque ya pasamos por eso, ya probamos todas las cosas, invertimos, perdimos mucho dinero, hemos perdido tiempo, hemos invertido grandes cantidades de dólares, de tiempo, de recursos humanos, tecnológicos, de todas clases, para poder llegar a una conclusión y usted no tenga que pasar por lo mismo. Usted no tiene que pasar por eso. Nosotros le estamos mostrando y le vamos a mostrar paso a paso cuáles son los errores que no debe cometer. No es solamente, mira, anda, búscate un nicho. No, búscate un nicho no. Yo te voy a decir exactamente cuál es el paso que tú tienes que dar para que tu nicho funcione de acuerdo a eso que tú estás haciendo, a que tú quieres aportar. Entonces no vas a tener falla. No te estamos diciendo, mira, tú para vender tienes que invertir tanto por aquí, tienes que invertir tanto por allá, tienes que meterle mil y pico por acá para que eso te funcione. No. Ya eso lo hemos hecho y no es así. Tú sí vas a invertir exactamente de esta manera y haciéndolo así, porque si lo haces así, vas a perder, pero si lo haces así, vas a ganar. Entonces, como ya tenemos eso, como ya tenemos esa experiencia, no queremos que las personas pasen por lo mismo y sigan perdiendo tiempo y dinero
haciendo cursos que no llegan a ninguna parte y que la semana que viene se los hackean por allá y los reparten por todos los grupos, y entonces usted ya no tiene nada que hacer. Ya no puede ganar ni dinero, ni siquiera puede crear su propia audiencia. ¿Por qué? Porque ya la gente no tiene credibilidad en lo que usted hace, porque ya otro lo está haciendo igualito, que se lo copió y hizo otra cosa. Eso es lo que no queremos. Queremos que usted haga cosas que exactamente lo lleven al éxito de su proyecto. Hablamos que le íbamos a mostrar los tipos de cursos para saber con cuál nosotros podemos iniciar. Este día de hoy es la idea. Es cómo idear. Yo espero que ustedes estén captando muy bien este paso a paso que le estamos dando de cómo idear el curso. Porque cuando usted va a hacer un curso y va a elegir exactamente con cuál empezar, es porque usted está muy bien sentado en los principios que yo le acabo de mencionar. Yo le acabo de mencionar unos principios que son infalibles. Y usted me va a decir a mí, mira, yo voy a empezar con este tipo de cursos porque yo sé que estoy preparado para eso. Ok. Entonces, si tú sigues esos pasos, vas a tener éxito. Pero si me dice, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de otra manera, yo te voy a decir, bueno, allá nos vemos. Allá nos vemos porque tú vas a dar la vuelta y vas a volver a caer aquí en el método. Vas a volver a caer en el método para que puedas tener éxito. Entonces, los tipos de cursos que les voy a mostrar están más o menos relacionados. ¿Por qué digo más o menos? Porque no hay un patrón que nos indique a nosotros que una cosa va a hacerse de una manera y va a dar cierto resultado. ¿A qué me refiero con esto? A que cada uno de ustedes tiene temas diferentes, cada uno de ustedes tiene nichos diferentes, cada uno de ustedes tiene una pedagogía diferente, ¿verdad? Y eso hace que el tratamiento sea más personalizado, de manera tal de que para que tenga éxito cierta clase de cursos que usted pueda poner en línea para iniciar, estamos hablando de los cursos para iniciar, no necesariamente tiene que ser uno u otro de acuerdo a, esta, a este cuadro. Fíjense, hay cursos low ticket, son los cursos económicos, los cursos que son bien baratitos, usted ve por allí, cursos a, 100, a 10 pesos, cursos a 15 pesos, y eso, esos son low ticket. Bueno, pues se vende mucho, vende mucho, vende mucho. Bueno, a ver, ¿cuánto vendiste? No, yo vendí este mes vendí 1,000 cursos. 1,000 cursos de 5 pesos. Ah, bueno, ganaste 5,000 pesos. Eso es low ticket, eso es low ticket. Para eso, pues, tú requieres conocimiento, reconoces experiencia, y nada, porque tú estás dando algo y lo das tan barato que hay mucha gente que pague sin problema 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Por aquí, ese es el curso low ticket. El curso, hay lo que son las consultorías y las suscripciones que se van más hacia las personas que están creando metodología y que están creando programas. ¿Por qué? Porque no se los venden directamente en línea a las personas que lo compren en Hotmart o que lo compren por allí. No, son consultorías y suscripciones que vendes a las empresas. Directamente tú das cursos específicos para formación de equipos de trabajo, para cosas que van directamente relacionadas con la parte corporativa. Por eso las consultorías y las suscripciones, que son cosas que usted crea esos cursos en línea y se los vende directamente a empresa, eso va más que todo con metodología, o sea, con organización y métodos. Pero eso más que todo va para la parte empresarial. No quiere decir, como le dije, que no requieras conocimiento y experiencia. Claro que sí, requiere los dos. Y el siguiente sería el que vemos en el cuadrante C, que está más relacionado con la autoridad, son los cursos medio ticket y los trade wire. ¿Qué son los medio ticket? Pues son cursos que son un poquito, obviamente, más costosos que los low ticket. Ya no te cuestan 15, 10 y 20 pesos, sino que ya tú lo puedes vender en 300, en 500. Ya lo vas en mil pesos, vamos a poner que tú lo vendes en $200, $300, ya eso es un medio ticket. Y el tripwire son tipos de cursos que no son muy costosos,
pero que te llevan a otro mucho más, de mucho más valor. ¿Por qué? Porque tú necesitas llevar a la persona de un nivel a otro nivel. Entonces, el primer, segundo y tercer nivel se vende como un medium ticket, se vende aproximadamente en $200, en 100, 200, 300, perdón, $300. Pero cuando la persona hace eso, ya tú le tienes el que siente. Tú le dices, ya tú estás en este cuadrante, pero tú necesitas subir, tú necesitas hacer más que eso. Y para que tú lo puedas llevar a ese otro nivel, tú le tienes un curso high ticket, que es el que está en el cuadrante C. En ese curso high ticket, que ya tú lo vendes en $2,000, lo vendes en $1,500, ya ese es un curso especializado, ya tú eres un mentor, ya tú eres un constructor, un arquitecto de vidas. ¿Por qué no llamarlo así? Un arquitecto de vida. ¿Por qué? Porque tú le cambias la vida a una persona. Tú le puedes cambiar la vida a una persona con todo lo que tú sabes hacer. Entonces tú, para poder compartir con esa persona, para poder mentorear a esa persona, tú simplemente lo que le vas a decir, mira, aquí yo te tengo esto, pero esto vale $1,500, vale $2,500, y yo te garantizo que tú vas a sacar esto. Eso es un curso high ticket. Entonces, ¿con cuál usted puede iniciar? Obviamente, si usted se encuentra ya en ese nivel, puede empezar con ese. Y no hay, pero yo le voy a guiar y le voy a mostrar, ¿verdad?, en este taller, que nosotros debemos ser, tenemos que entrar en el cuadrante o en los cuadrantes que nos permitan a nosotros hacer las cosas, no solamente pensarlas o decir, ah, no, entonces yo no voy a hacer nada porque a mí me falta mucho todavía. No. Hacer. Si nosotros hacemos, ahí es donde nosotros vamos a tener el éxito. Entonces, hemos llegado y yo quiero llevarlos a ustedes a ese lugar donde quieres estar. Si tú quieres llegar al lugar donde quieres estar, tienes que ver que solamente es posible si tú lo puedes creer y si te pones en acción. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por esta tarde. Mañana, mira, mañana hay algo tan tremendo, porque mañana vamos a ver un poquito más desglosado esto, pero ya en lo que es la creación de curso. La profesora que me escribió por ahí, que dice, yo quiero irme directamente a cómo hago el curso. Bueno, mañana vamos a ver la parte de crear. Vamos a crear el curso mañana. Pero necesitamos este fundamento, por eso ustedes tienen que bajar el workshop, tienen que llenarlo hoy, esta noche. Este es un reto, muchachos, este es un reto, señores, este es un reto. El reto es que ustedes descarguen inmediatamente ese workshop, que ustedes llenen, se pongan a trabajar hoy con eso. Mañana a las 3 de la tarde nos vemos para cuando ya usted tiene ese workshop listo, lleno, completito, usted vamos directo entonces a trabajar con eso mañana, a crear nuestro primer curso. Así que manos en acción, muchísimas gracias por su atención y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Quiero ver todavía su chat. Voy a ir respondiendo algunas de las preguntas de los chats que tengo por aquí, los tres chats que tengo abiertos, que es el de Zoom, el de YouTube y el directamente el del webinar. La metodología. No entendí esa pregunta. La pregunta de... Tampoco puso su nombre. Bueno, de todas maneras, al final repasa la metodología. Claro, repasen la metodología, pónganse a trabajar con eso. Vean, recuerden ustedes que depende mucho de ti. Si lo puedes creer, pero también si lo pones en acción. Tienes que ponerlo en acción. Se los envié por correo. El que está preguntando, se los envié por correo al workbook. Descárguelo directamente del correo. Si tiene problema, diríjase a los administradores de los grupos, a los administradores de los grupos de WhatsApp, para que se los hagan llegar inmediatamente en el día de hoy. Y también, también vamos a entregarles. Vamos a ver otra pregunta que hay acá.
Ah, no podemos hacer un recuento, perdón. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Vamos a ver, vamos a. De verdad me encantaría pasarme aquí horas con ustedes para darles más, en más profundidad cada una de estas cosas, pero recuerden ustedes pues que el tiempo, hay que respetar el tiempo también de las personas, y tuvimos 45 minutos, un poquito más de 45 minutos conectados para mostrarles a ustedes esta primera etapa, esta primera parte que es la parte de idear, idear. Mañana, como les digo, pues vamos a entrar con la parte de crear, vamos a crear. Y obviamente el que todos están esperando, el sábado. El sábado vamos a vender nuestro curso y nos vamos a monetizar, que es lo que ustedes, muchos de ustedes están buscando. Así que muy buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero no se queda aquí. Ustedes tienen que trabajar. Vamos, bajen el workshop y empiecen a trabajar con eso, que mañana nos vamos con todo haciendo este tipo de trabajo. Bye, muy buenas tardes.